estamos llegando ya. Aquí se puede apreciar un pozón que es el más caliente, el más entretenido también porque está justo al borde del río, entonces se puede combinar el baño muy caliente con el agua muy fría del río, que da un golpe térmico bien interesante. Y hacia allá, bueno, vamos a ir ahora hacia allá donde están, hay más pozones. Bueno, acá acabamos de llegar a este, el pozón más grande que hay. Aquí normalmente dejamos nuestras cosas, la gente se cambia ropa, como pueden ver no hay ni un tipo de comodidad, esto es bastante salvaje. Y acá se bañan, también se aplican barro, porque en el fondo del pozón hay un sedimento de barro que es muy suave y que deja la piel también muy, muy suave. Y luego vamos caminando por el borde hasta otro pozo que está más abajo, donde el agua es mucho más caliente y está justo al borde del río, entonces se puede mezclar un poco la caliente, que es muy caliente, con el río, que es bastante fría. ¿Ya? Esa es como la gracia de la siguiente poza. La fórmula fue tener un proyecto claro. O sea, creo que la lucidez aportó bastante, tener como una visión de negocio y objetivo a corto, mediano y largo plazo. No ha sido difícil, pero porque ha sido un desarrollo orgánico. Turismo Migrantes no ha pedido préstamo al banco, no pagamos, o sea, no tenemos créditos duros que pagar. Todo nuestro crecimiento que ha sido sostenido, nosotros tenemos un crecimiento del 40% estable desde que comenzamos en diciembre del 2006 hasta la fecha, año a año, o sea, comparando año tras año. Y ha sido el crecimiento constante, pero también ha habido constantemente desarrollo de nuevos productos, la agregación de valor agregado a los productos que realizamos. O sea, lo último fue que esta semana incorporamos una rutina de elongación al inicio y final del trekking que la practiqué antes de ayer y fue la sensación. O sea, saqué aplauso al terminar el tour. Que son detalles, son cosas pequeñas, pero que van estableciendo diferencia y también una, algo que yo creo que es una actitud de vida, que estar atento a siempre otorgarle vigencia y darle un carácter dinámico a tu trabajo. Igual, como volviendo al tema como del origen, también en algún momento nos ganamos un proyecto, hemos ganado ya dos proyectos en realidad, de emprendimiento de Cercotec, que fue como el impulso inicial, ¿ya? De todos modos, nosotros creemos que igual hubiéramos llegado a este nivel de desarrollo sin esos proyectos, pero nos hubiéramos demorado un poco más. ¿Ya? En ese sentido, creo que, y es súper importante también el hecho de que, en general en provincia, fuera de Santiago, es más fácil el emprendimiento. Yo tengo esa idea, yo viví mucho tiempo en Aysén también, allá también realizamos proyectos con los colonos de la zona, y es porque uno quizás con su mentalidad como más urbana o con su preparación puede realizar un proyecto, lo puede ejecutar, puede ser serio en eso y hay menos competencia acá, o sea, claramente hay menos emprendimiento. Entonces, postular un proyecto de emprendimiento, uno tiene bastantes posibilidades como de adjudicárselo, ¿ya? En ese sentido, nosotros, bueno, fuimos favorecidos y estamos como agradecidos de eso porque han creído en nosotros y también nosotros hemos como dado la mano de vuelta porque hemos respondido responsablemente a esos como nuevos desafíos. Bueno, en mi caso personal, bueno, tengo 45 años, nunca o muy pocas veces trabajé como con un jefe patronado, siempre fui de chico, cuenta mi mamá que vendía cubos de helado, arrendaba revistas, bicicleta mini, en los años 70 había en repoca, entonces como que siempre tengo eso un poco
de hacer mi propio jefe. Y siempre he hecho así, pues el periodo que también como de formación que tuve fue cuando fui colono en Aysén durante 12 años, ahí donde pucha, hay que hacerse todo, hasta los clavos uno tiene que hacérselo, en fin. Entonces te deja como una escuela de poder resolver con los elementos que tienes a tu disposición todas las dificultades que aparezcan. ¿Ya? Eso creo que ha sido súper importante. Tuve un paso por la universidad fugaz, pero creo que mi formación viene de ahí, de ese periodo que estuve en Aysén. A mí me sucede que, bueno, yo soy joven y veo que Chile... Bueno, yo también. Que Chile está todo por hacer. Emprender me parece que una condición natural, o sea, yo lo siento así, como una manera de ser joven. Hay un vértigo, sí, cuando uno deja la pega, como estable, donde tiene un sueldo asegurado, y hay como un vértigo así de lanzarse así al vacío, de no saber cómo vaya a parar la olla el mes siguiente, cómo va a pagar el arriendo y todo eso. Pero yo personalmente ya estoy acostumbrado a ese vértigo, entonces como que no me causa demasiada aprensión y lo recomiendo, es súper estimulante también y por eso también me siento súper joven. Siendo una empresa pequeña como lo somos hasta ahora y siendo los dos como los fundadores, socios, hacemos todo, pues somos los guías, somos los que hacemos el aseo, la hacemos toda y eso a veces trae como consecuencias negativas porque como que el trabajo uno se lo lleva a la casa igual. O sea, sigue trabajando. Pero por otro lado también existe todo el tema de la confianza, del cariño, de hacer las cosas. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Ah? Es como, como dulce y agraz, como se dice. Pero en definitiva... yo creo que es más positivo que negativo. Yo no, o sea, por ejemplo, para mí en lo personal es muy difícil separar esa división del trabajo con la vida personal. Para mí es imposible, inexistente, porque yo me siento muy identificada también con mi empresa, muy reflejada, es también un resultado de mi vocación, de mis aspiraciones, de mi interpretación del lugar, de aquello que a mí me parece que es bonito en el paisaje o la arquitectura tradicional que a nosotros nos sorprendió también cuando llegamos. Entonces, es trabajo, es remunerado, pero es en primera persona. Como que no hay que sacar un poco, no hay que sacarle el foco de lo que uno quiere y de sus principios y sus valores. Eso para mí es importante. Nosotros hemos desarrollado esto con un afán un poco de subsistencia, pero también un afán como de poner en valor el patrimonio natural, cultural del Valle del Elqui y sobre todo protegerlo. ¿Ah? Es una manera que nosotros consideramos que el turismo es como una actividad económica la menos invasiva, la menos contaminante, tiene sus qué, pero es mucho menor impacto que cualquier otra. Y de esa manera nosotros creemos que podemos preservar como las tradiciones, el arte rupestre que se encuentra de los indígenas, los sitios de belleza escénica como este. En vez de que venga una minera a romper el cerro, mejor traigamos turistas que lo disfruten. Y lo que es súper importante también para mí personalmente es como no dejar de disfrutar el lugar, no porque tenemos el trabajo, porque tenemos la presión de cumplir con algún compromiso, dejar de disfrutar y maravillarse cada vez que uno viene a este lugar o a los otros lugares que vamos con el paisaje, con la gente, con las tradiciones. Eso a nosotros es súper importante. Bueno, hay bastante orgullo, hay como una satisfacción que es como natural, digamos, de tener este hijo migrante que ha crecido y que madura. Pero tampoco se nos sube el humo a la cabeza. También sabemos que falta harto por recorrer. Necesitamos como poder consolidarnos más y seguir disfrutando, sobre todo. Está en construcción. Tampoco es un trabajo finiquitado. Claro.
emprender y seguir aquello por lo cual uno cree, a mí me parece que como que aporta al mundo. Sí, yo creo que las personas tenemos que emprender así como y en la medida en que hay un mundo que cambiar. Creo que en la medida que seamos más los emprendedores, también se humaniza la cultura. Y basta de quejarse del smog, de la contaminación, de la selva de cemento. Agarren su mochila, agarren su auto y váyanse a cualquier parte de Chile. Chile es hermoso y en cualquier lugar se puede emprender. ¿Ah? ¿En Santiago también? En Santiago también, sí, claro. Pero es como nosotros que tenemos muchos turistas santiaguinos, como que todo el mundo como que añora un poco, nos envidia nuestra vida y todo, pero llega el lunes a su trabajo y sigue su misma vida. Entonces tenemos solo esta vida, entonces ¿por qué vivirla como no queremos vivirla? Vivámosla como queramos, hay que tirarse a la piscina nomás.